Hoy día vamos a aprender FOCL intuitivo, que es básicamente poner las dos piezas del par en la parte de arriba y resolver ese caso para terminar las dos primeras capas del cubo. Si vienen del método básico de armar el cubo, donde armas capa por capa, entonces, y quieren ser más rápidos, una vez que arman su cruz, en vez de estar poniendo una pieza a la vez, lo que hace el FOCL es permitirte resolver todas las dos primeras capas de una, como pueden ver acá. En esta ocasión vamos a enseñar el FOCL intuitivo, donde lo que vamos a hacer es colocar las dos piezas de cada par, estos se llaman pares de FOCL, en la capa superior y de ahí insertarlos en una manera de tres movimientos. Y empezamos ya. Lo que primero tenemos que conocer son los casos de inserción básica de un par, los cuales son estos cuatro. Tenemos este de acá, que es cuando el sticker blanco mira hacia la mano izquierda y la arista está con los colores invertidos y en la parte de atrás. Lo que hacemos es L, prima, U prima, L. Segundo caso, cuando el par se ha formado y lo tenemos para el lado derecho y tenemos que insertarlo en el lado izquierdo, hacemos lo mismo, L prima, U, L, y así mismo tenemos sus casos espejos, que es para el lado derecho, donde hacemos R, U, R prima, y por último este de aquí, que sería R, U prima, R prima. Una vez que ya tenemos claro la forma de insertar los pares de FOCL usando los algoritmos básicos, lo que vamos a hacer para los casos que no, porque nos pueden aparecer múltiples casos, lo que vamos a hacer es enseñarles las maneras de insertarlos, o más bien de llevar estos casos que no son los básicos a la forma de un caso básico. Sí, suena complicado, pero es más sencillo una vez que lo entienden. Por ejemplo, acá tenemos esta esquina y esta arista, y tienen que ir en este lado. Entonces lo que tenemos que hacer es ver, porque hay dos posibilidades: una para insertarlo así como el caso básico, o para formar el par en conjunto con los mismos colores, y eso depende de los colores que tengas arriba. Si los colores de arriba son iguales, entonces tienes que poner esta esquina sobre su sitio primero, y de ahí en cualquiera de estas dos caras, porque si lo ponemos en otra se va a desarmar algún par que tengamos armado. En cambio, si lo pones en esta cara o en esta cara, al mover estas capas no se forma nada. Ahora, dependiendo del caso que tengamos, lo segundo que hay que ver es la orientación de la arista, si los colores son iguales o no, si el sticker es en el lateral. Si son iguales, lo que vamos a formar es un par, así como está. Ya, lo que vamos a formar es un par, así como este. En cambio, si los colores son opuestos, o sea, así, el naranja arriba y acá el naranja está en el lateral, lo que vamos a formar es este par de acá para insertar. Ahora, cuando ya identificamos qué caso vamos a generar, lo que vamos a hacer es poner, como ya dije, el sticker en el primero en su sitio y de ahí en uno de los lados, dependiendo de dónde vamos a girar. Por ejemplo, si lo pongo aquí, para juntar estas dos piezas hay que mover esta acá, o sea, hay que hacer U2. Pero como pueden ver, si lo hago, este par se sale, así que no va a ser por acá, tiene que ser por esta cara de acá. Entonces levantamos donde va a su lugar y las juntamos, y como pueden ver, acá ya tenemos el par formado, y lo único que resta es insertarlo usando una de las maneras básicas. Ya, tú edita eso porque es demasiado floro para lo que he hecho. O sea, básate en lo que voy a hacer ahorita, que ya tengo entendido cómo explicar. En cambio, cuando tenemos la esquina en el lateral pero los colores no coinciden, lo que se tiene que hacer es ponerlos así en los caros opuestos, ambas piezas. Es decir, si tengo esta pieza acá, como ya dije, hay que mover la cara
de donde va a ir el par. Por ejemplo, si muevo esta para ponerlas opuestas, voy a romper las piezas que ya armé atrás. Entonces lo que tengo que mover es esto de acá. Y ahora ya están en las caras opuestas y puedo insertarlas, acá está, en tres movimientos. Como último caso, es cuando la esquina está mirando arriba. Primero hemos visto los casos donde la esquina, el sticker blanco está en el lateral, en cambio acá está mirando hacia arriba. Lo que vamos a hacer simplemente es buscar el color de la arista que está en el lateral y ponerlo sobre su cara correspondiente. Y de ahí otra vez vamos a levantar la esquina donde se supone que va la pieza, que es esta de acá, y vamos a juntar las ambas y formamos un bloque otra vez para una inserción en tres movimientos. Eso funciona también para ambos casos. Por acá también tengo acá mi arista, la pongo en su color, solo que ahora levanto la esquina para esta cara acá, la cara azul, y lo formo haciendo R, U, R' y se forma el par. Y ya puedo insertar. Ahí está. Ahora, cuando tenemos estos casos donde no hay una manera obvia de separar las piezas y ponerlas en posición para insertarlas en tres movimientos, es que en realidad lo que se debería hacer es buscar un algoritmo que se habitúe a nuestra forma de girar el cubo. Por ejemplo, yo el que uso es este acá. ¿Sí? Y para este caso, lo que normalmente hago es esto acá. ¿Ven? Para eso tenemos un video de FOCL intermedio donde explicamos más o menos cómo resolver la mayoría de los casos donde no hay una forma obvia de separar las piezas y que queden en tres, para intentar tres movimientos. Lo que tenemos que hacer para empezar a poner nuestros pares de FOCL es tener ambas piezas en la cara de arriba. Por ejemplo, acá yo tengo una arista y tengo la esquina, su esquina correspondiente, pues la tengo abajo, la esquina. Entonces lo que hago es simplemente hacer R, U, R', asegurándome que la arista que voy a poner esté sobre su cara, y así nos aseguramos de que nunca esta arista termine de casualidad insertada acá, y sacamos la esquina. Y ya podemos insertarla. Bueno, SpeakCubers, espero que les haya gustado este video de los F2L más básicos, y si es así, denle like, comenten, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más notificaciones al respecto. Eso ha sido todo, ¡chao!